Hola, hola chicas, chicos, ¿qué tal? Soy Ángeles Nieto, bienvenidos a todos a mi canal, muchísimas gracias por ver mis tutoriales y por seguirme. Hoy vamos a hacer un cuadradito de este estilo. La parte central es un punto red en forma cuadrada, este tiene 1, 2, 3, 4, 5 por 5 cuadraditos, este es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 7, y nosotros lo vamos a hacer de 3x3 tres por, tres, por si queréis hacer bisutería, ¿eh? por qué vamos a hacer este cuadradito porque vuelven a estar de actualidad he visto vestidos tejidos así de este estilo bolsos para el teléfono preciosos yo me voy a hacer uno por cierto y bueno es un eh, estos tienen muchos años estos tapetes ¿eh? yo colecciono revistas lo sabéis y bueno hace años antes de que entrara en vigor el euro había comprado en alemania He pagado 6,90 marcos alemanes, 700 pesetas, tampoco está nada mal. Y compré esta revista y ya en la primera página vi este tapete, me enamoré de él, ¿eh? la compré, lo tejí y lo tengo en España. Y bueno, pues ahora están de nuevo actuales y vamos a hacer uno. Aquí tengo un poquito de bisutería que he tejido. Fijaros qué bonito. ¿eh? Vamos a hacer este, este granny. Que os puede servir si lo tejéis con hilo de algodón 100% para un camino de mesa o para hacer un vestidito, un bolso, y con hilos de hipsutería podéis tejer algo así como esto. ¿eh? Todavía no sé si le voy a colocar unas perlitas o no. Este los he tejido en verde porque quiero usar estas perlitas. Ahora os vamos a enseñar que no se ve muy bien. ¿Veis? Y bueno, mucha gente me dice, pues en mi país no encuentro hilos de bisutería. Tampoco es disculpa para tejer unos pendientes, porque lo podéis hacer, tenéis que tener buena vista con hilos de coser. Yo he hecho uno para mostraros que sí si se puede con la aguja del número 1, 1.00, ¿sí? Y es este que veis aquí. ¿Veis? Estoy almidonándolo porque es muy finito para que coja forma. ¿eh? ¿Cómo se hace? Un poquito de almidón líquido, lo rebajáis con agua si es muy fuerte, y bueno, con una gasa o un pincel lo vais empapando, ¿eh? bien empapadito. Cogéis unos alfileres para que las ondas os queden perfectos, para darle una bonita forma y lo dejáis secar toda la noche, ¿vale? Esto con respecto a la bisutería. Pues yo creo que, que nada más os voy a enseñar cómo he hecho el Granny. ¿Qué os parece? El Granny Square. Venga, vamos allá. Yo voy a tejer con este hilo de algodón 100%, que creo que se va a ver muy bien. Y voy a tejer con una aguja del 2,5. Aconseja entre el 2,5 y el 3. Y a mí me va mejor el 2,5. Hacemos un aro mágico. Pasamos el hilo hacia adelante, levantamos un puntito y dentro de este aro, de este anillo, vamos a tejer 12 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 12. Cerramos el anillo y en el primer punto, que es este que está aquí, me deslizo. ¿Eh? Ahora voy a cortar este hilo para que no estorbe ahí. Vamos a levantar una vareta representada por tres cadenetas. Vamos a hacer un lado. Dos cadenetas para el lado, saltamos dos puntos de base. En el tercero, vamos a tejer una esquina formado por una vareta. Una, dos cadenetas para este lado, un vértice y dos cadenetas para este otro lado. En el mismo sitio, en el mismo punto de base, cerramos la esquina con una vareta. ¿eh? Vamos con otro lado, dos cadenetas. Saltamos dos puntos, uno y dos, y nos metemos en el tercero para formar la esquina. Vareta: una, dos cadenetas de un lado, un pico o vértice, y dos cadenetas para este lado. Un total de cinco. ¿eh? Me meto en el mismo sitio, dejo una vareta. Vamos con este lado: dos cadenetas, salto. Dos puntos, me meto en el siguiente, vareta, cinco cadenetas y en el mismo sitio otra vareta o punto alto. Una, dos cadenetas, uno, dos y en el punto en común que es este de aquí, levantamos una vareta. Vamos a hacer esta esquina. Podemos tejer cinco cadenetas, pero nos vamos a quedar en un lado y yo quiero quedar en el vértice. Por lo tanto, tejemos solo dos y una vareta. Una, dos. En la tercera cadeneta hago un punto alto que representan las tres varetas que me faltan. ¿vale? Ya tengo el cuadradito. De esta manera podéis ir creciendo, ¿eh? haciendo más cuadraditos. Bueno, dejemos una cadeneta de altura y en ese mismo sitio voy a hacer un punto bajo de vértice o esquina. Voy a tener que meter en cada lado tres puntos bajos. Empiezo aquí, uno, dos y tres. Ahora tres aquí dentro, pero queda mucho mejor si el primero lo hacemos aquí, donde está la vareta encima. ¿eh? Me parece a mí que queda más perfecto. El segundo y el tercero, aquí metemos el segundo también, segundo punto bajo, pero antes del tercero tejemos ocho cadenetas: 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenetas. Dejamos ahí un poquito esperando y fijaros aquí en ese punto bajo, agarramos la hebra, la pasamos, se forma aquí como un círculo y ahí vamos a tejer. Dos puntos bajos, uno y dos, y un picot. Con este hilo que es grueso, necesitamos dos cadenetas, queda bien, pero con hilos finos lo podéis hacer de tres cadenetas. ¿eh? El picot lo haremos así: cadeneta, dos, y en la base, pasando por el punto bajo, por aquí y por aquí, cerramos. ¿eh? Volvemos a hacer lo mismo: una. Dos puntos bajos, dos cadenetas y pasamos, cerramos. Otra vez, punto bajo, punto bajo, una, dos cadenetas, donde está la parte de arriba del punto bajo y un ladito, me meto, paso, cierre. Tenemos que tener cinco picots: uno, dos puntos, una, dos cadenetas. Paso y cierro. Punto bajo, punto bajo y vamos con el último. 1, 2, pase, cierre y terminamos con dos puntos bajos. ¿eh? Tiene que quedar el anillo llenito. Ya está, ya hemos rellenado ese anillo. Ahora no os olvidéis del punto bajo. Son tres en cada lado. ¿eh? Aquí tenemos que hacer tres puntos bajos para un lado, uno para el pico, el vértice, y tres para este lado. Una, dos y tres. Son siete. En el cuarto nos vamos a meter en la siguiente vuelta. ¿eh? Aquí tres puntos bajos. Hacemos aquí el primero, el segundo y el tercero dentro. Pero después del segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenetas. Dejáis ahí, nos metemos por el punto bajo, agarramos y pasamos. ¿eh? Dentro de ese anillo, vamos a hacer punto bajo, 2, 1, 2, paso, cierro, otra vez. Punto bajo, punto bajo, una, dos cadenetas, por el punto bajo me meto y cierro. uno, dos puntos bajos, una, dos cadenetas, paso y cierro. A ver que no se haga un nudo. No, 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 no. no. Tengo tres, punto bajo, punto bajo, dos cadenetas, me meto por la parte de arriba del, del punto bajo, por un lateral, atravieso y cierro. Ya tengo cuatro, una y dos, dos puntos, dos cadenetas, cierro y terminamos siempre con dos puntos bajos, uno y dos. ¿Veis? Ya tenemos otro anillo. Aquí dentro. El tercer punto bajo aquí: siete vale, uno, dos, tres para un lado, uno para la esquinita, justo y tres para el otro lado. Bueno, lo dejamos aquí. Tenéis que hacer aquí y aquí dos anillos de este tipo. Vale, y venga, nos vemos ya al final. he tejido el último anillo aquí dentro me queda el tercer punto bajo y aquí fijaros tengo 1 2 3 y el vértice me faltan 3 ¿eh? para los 7 1 2 y 3 y cierro en el vértice con un punto deslizado vamos con la penúltima vuelta cadeneta en este mismo sitio hago un punto bajo voy a tejer 1 2 3 4, 5, 6 cadenetas, yo creo que bastan ¿eh? para los pendientes. He tejido 6 y aquí fijaros en el primer no, en el segundo picot punto bajo. Ahora hago 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, salto el del medio y me meto en el cuarto punto bajo. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 y voy al vértice. 1 2 3 en el cuarto punto bajo. Esto es lo que vamos a hacer. 6 7 6. 1 2 3 4 5 6 cadenetas, salto el primero, me meto en el segundo punto bajo. 1 2 3 4 5 6 7, salto el del medio en el cuarto Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 1, 2, 3 en el vértice, que es el cuarto punto. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este no, este de aquí. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saltamos 1 en el cuarto punto bajo.

1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí está el punto bajo, ¿veis? Pues ahí me deslizo. ¿Eh? Así queda. Vamos con la última vuelta. Aquí vamos a hacer 3 picots y aquí 2 en los laterales. Empezamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3, picot. De dos o tres cadenetas, ¿eh? como queráis, como os guste. Ahora en el medio solo dos puntos bajos, porque si no va a quedar muy apretado. Picot. Y ahora tres. Aquí vamos a hacer tres, dos, tres. Con solo dos picos. Y aquí vamos a hacer dos pico, dos pico, dos pico. ¿eh? Para que quede bien llenito. 2 picot 1 2 picot 1 2 picot y terminamos de la misma manera que hemos comenzado con dos puntos bajos. Aquí 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 y 3 Bueno, yo creo que está claro. Hacéis lo mismo aquí, ¿eh? En este este lado este y este lo mismo que este, ¿vale? Vamos a terminar con el último picot. Tres puntos bajos, uno, dos y tres. Vamos al primer punto, que es este de aquí. Nos deslizamos, hacemos una cadeneta apretada y cortáis el hilo. ¿eh? Este sería el granny, muy facilito, ideal, ideal para bisutería. ¿Eh? Podéis regalar así unos pendientes para las navidades. Y bueno, dejadme muchos comentarios y nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao.